monseñor montini que luego va a ser el papa pablo vi monseñor montini era arzobispo de milán y en milán hizo una labor muy grande de acercamiento a la gente y de defensa a los más necesitados pero al mismo tiempo hay una cosa que es muy simpática en él que es muy interesante pues no que aunque milán y sus alrededores tenían muchas iglesias él se dedicó a construir iglesias, construyó más de 100, entre 100 iglesias y capillas, porque él decía que las iglesias eran los lugares con menor utilidad pública, vamos a decirlo así, pero de mayor utilidad espiritual, porque las iglesias y las capillas eran el lugar del descanso espiritual que necesitan todas las personas. Es decir, una iglesia es un lugar donde la gente va, se sienta para hablar con Dios, para meditar, para pensar, para descansar. El lugar de descanso espiritual es una iglesia. Y por eso fomentó la construcción de muchas iglesias y de muchas capillas. Repito, en Milán y sus alrededores se construyeron más de 100 ¿ves? para que todas estuvieran muy cerca de la gente y la gente pudiera llegar y cerca, sentirse muy cercano a Dios. Porque Él repetía que el verdadero descanso es el que te da el Dios y el que te verdaderamente te comprende Pío XII nombra eh, lo nombra como arzobispo pero no lo nombra, llegó a nombrar como cardenal sí sino quien lo nombra como cardenal es el propio Papa Juan XXIII que sucede a el Papa Pío XII Juan XXIII lo nombra como cardenal y el eh, monseñor Montini, ¿sí? como ahora como cardenal Montini, empieza a trabajar, como conocía mucho la curia y como hay un aspecto muy interesante, él conocía mucho cómo era la curia, cómo era el funcionamiento interno de la iglesia, pero el papa Juan XXIII que venía de ser muy párroco, venía de ser una persona que había trabajado mucho, mucho con la gente, desconocía toda esta parte de, de la burocracia vaticana, por decirlo así, y lo pone al trabajar junto con él, y entonces se complementaron muy bien los dos, uno que conocía la parte formal y el otro que conocía la parte muy parroquial y muy pastoral. Pues eh, él trabaja... Monseñor Montini, ahora Cardenal Montini, trabaja muy cerca con el Papa Juan XXIII. Y el Papa Juan XXIII junto con. Uh, le pide también que trabaje con este Monseñor Tardini, que al mismo tiempo fue secretario de Juan XXIII por mucho tiempo. Entonces eran tres que trabajaban muy juntos y tres que tuvieron un protagonismo histórico muy grande. Porque Juan XXIII, cuando eh, Recién nombrado, recién nombrado Papa, convoca lo que conocemos como el Concilio Vaticano II. El Cardenal Montini, junto con Monseñor Tardini, son los que lo ayudan a montar este Concilio Vaticano II. Eh, este Concilio Vaticano II fue un concilio que transforma y cambia la historia. De la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan XXIII Juan lo que quería era hacer una renovación y un estudio de todo lo que acontecía en la iglesia para modernizarla, como él decía, el ayornamiento, ¿sí? el ponerla al día, poner la iglesia al día con todo lo que estaba sucediendo. El cardenal Montini lo ayuda con esto y se desarrolla el primer cónclave. El primer, la primera sesión. Esa primera sesión pues, fue una sesión sumamente importante que comenzó un 11 de octubre y el, uh, en esta sesión de 1962. Y en esta sesión, el, uh, el Papa Juan XXIII le explicó a todos, a más de 2.500 obispos que estaban allí, que él lo que quería era buscar una unión entre todos. Él no quería ser un ni un dictador, ni una persona que impusiera su pensamiento, sino que entre todos lograran poner la iglesia al día. Algo verdaderamente titánico, porque si alguno de ustedes ha trabajado con cinco o seis personas, sabe qué difícil es poner a cinco o seis personas este de acuerdo. Ahora imagínense a 2.500 personas de distintas partes del mundo, con distintas formaciones, con distintas... Eso verdaderamente era una labor increíblemente grande. Pues este, el Papa Juan XXIII inaugura la primera sesión un 11 de octubre de 1962, pero esa primera sesión ¿sí? concluye y al poco tiempo, en junio de 1963, fallece Juan XXIII. Claro, habían muchos otros temas por los cuales que había que tocar y que había que analizar en ese concilio vaticano II los padres conciliares, es decir, los cardenales, cuando muere un papa, los cardenales se reúnen para nombrar al papa siguiente. ¿Qué sucede? Que cuando van a nombrar, van a pensar quién va a sustituir a Juan XXIII, pues todos coinciden en que el más lógico es el que ha estado más cerca y el que ha ayudado más a montar todo este concilio Vaticano II, que no era otro sino el cardenal Montini. Y entonces al cardenal Montini lo eligen como nuevo papa. Y lo eligen como nuevo papa y él dice, bueno, pues yo asumo el nombre de Pablo. Habían habido cinco Pablo, papas que se habían llamado Pablo antes que él y se llama ahora. Pablo VI. Así es como surge el Papa Pablo VI como el nuevo Papa en 1963. Y él tiene la fortaleza y el desafío, el reto de concluir el Vaticano II. Y este concilio Vaticano II tuvo tres sesiones más. Cuando él inaugura la segunda sesión, él la inaugura diciendo, estoy con... Siguiendo lo que Juan 23 dijo y lo que Juan 23 quería, ¿Vale? por lo tanto, este Papa Pablo VI lleva a cabo estas tres sesiones. Y estas tres sesiones fueron sesiones que cambiaron la historia. Pero en nuestro próximo segmento les vamos a contar qué fueron esos puntos importantísimos que Pablo VI y por los cuales todo esto lo lleva a que la Iglesia lo eleve a la santidad. Ya regresamos, amigos.